Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Mary Poke. Señores, como vieron una miniatura diferente, estamos con los combates suscriptores de temática Dark Castle. Como habíamos mencionado en el video, donde expliqué cómo iba a ser el mes de octubre, iba a recibir combates en el cual su equipo, ¿no? Su multiteam está compuesto aunque sea por un Pokémon siniestro y un fantasma. Esos dos tienen que estar en su equipo multiteam y pueden combatir contra un amigo que lleve la misma temática o no. Pero uno de los dos tiene que tenerlo. En este caso, Casper me manda el video contra Alex. Bueno, el video, el combate, ¿no? Un saludo a ambos. Parece que Casper cumple con la normativa y completa al 100, porque tiene Dark Castle al 100. Chicos, vamos a meternos en el lío. El equipo de Casper está compuesto por Persianalola, Gardevoir, Bisard, Tyranitar, o Tyranitar, como le quieran decir, Chandelure y Palossand. Un equipito curioso. Y el equipo de Alex es un monotype tipo roca, por lo que se ve. A mí me gustan estas cositas raras. El equipo de Alex está compuesto por Tyratune, Bastiodon, creo que era así el nombre, Aerodáctil, que podría ser la Mega, ya no vamos a estar enterando ahora, Armaldo, Omaster, que me encanta, y Cradily. Sin más vuelta, vamos a reproducir el combate, a meternos en el lío, no le vamos a dar más vuelta, chicos. Señores, empieza el combate entre Alex y Casper, que nos mandó la temática de Dark Castle aquí en combate de suscriptores. Chicos, desde el primer turno les voy a mandar a Mochi y al besito de este Persianalola, creo que por el 3 parecía la boquita de él. Y de primer turno les voy a sacar a Tyranitar Shiny, este colorcito azul, chicos. Un Pokémon dragón de los que me gusta mucho. Primer turno de combate, observen. Alex enseñó a Tyranitar, lo retira, creo que no quiere recibir la última palabra. Y saca Bastiodon. Este Pokémon super bulky, super defensivo, puede ir por cualquier lado, va muy bien. Sorpresita, Fake Out, lo toca, lo golpea, no es eficaz. Casco dentado, cuidado con este Pokémon. Muy defensivo, siguiente turno del combate. Va a usar última palabra, le baja el ataque físico, el ataque especial. Le da lo mismo, este Pokémon no se especializa por eso, chicos. Gana momento, vuelve a la Pokébola y manda en turno limpio a Vegeta. Mira el nombre de este, ¿eh? El nombre de este, Bizarre en el campo de batalla. Tormenta, 50%. Arriba las defensas especiales de Pokémon de tipo roca, en este caso a este Monotai le da. Siguiente turno del combate, observen. Danza espada, cuidadito con los golpes bajos, los desarmes que te pueden caer, va a ser terrible. Vamos a ver si tiene rugido o no, chicos. Terremoto, mirá, directamente golpea, golpea, avisa, señores, súper eficaz. Veremos cuánto no le va a sacar mucho, ya te digo, no golpea mucho, súper eficaz, chicos. La tormenta de momento no afecta a ninguno. Desarme, le va a caer durísimo. Golpea Bastiodon. Aguanta muy bien, casco dentado, ya te lo digo. A ver qué movimiento utilizó acá. Terremoto, insiste por la parte física, no se la piensa. Golpea a Bizarre, señores. Súper eficaz, 49 puntos de vida. Qué raro que no tenga rugido porque esto lo beneficiaría muy bien. Siguiente turno del combate. Cabeza de hierro neutral. Va a pegar fuerte a Bastión, lo va a aguantar. ¡No! No dije nada, pensé que lo aguantaba, chicos. No iba por la parte física. Cae debilitado, señores, en combate. Siguiente turno de combate va a sacar a Omaster. Cuidado con rompe coraza, perdón, chicos. Yo pegaría directo acá. Desar, durísimo el golpe. Pega Omaster. Ro. No, banda focus, banda focus. No te la creo. Tierra iba por la parte especial. Golpea Bizarre y adiós, chicos. Cae debilitado en combate. No te la creo. No te la creo. Se va la tormenta. Chicos, entra Bulma. Pegase que tiene todos los nombres de Dragon Ball GT. De Dragon Ball GT, Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, dije. Encima viene de Dragon Ball Z esto. Chicos, activa. Oh, miren esto. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Gardevoir en el campo de batalla, señores. Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial. A ver qué tiene para. Oh, Master, bueno, en velocidad le va a superar. Bozarrón lo golpea. Cae debilitado Master, menos mal que se sacó a Bizarre porque si no caía de primera, chicos. Repito, Master cae debilitado en combate. A ver cómo responde a esto Alex, chicos. Saca Cradily, un Pokémon que es súper defensivo por la parte especial. En el campo de batalla Shiny, ese colorcito medio rosadito. Siguiente turno del combate, a ver qué tiene preparadito. Va a retirar a Gardevoir, se lo guarda de momento y va a sacar. ¿Dónde vas? Ah, bueno. Tyranitar, y ya por el nombre debe tener persecución. Chorro de arena. Subo un 50% de la defensa especial Pokémon tipo roca. Chicos, trampa roca. Regalito, dijo, cuando cambies, te vas a ir sacando vida. A ver qué más tiene. Yo también ya me estaba preocupando. Chicos, siguiente turno del combate. Observen. Terremoto. Golpe a Cradily. Va a ser neutral el ataque. Veremos cuánta vida le saca. Es que es bulky. Es que es muy bulky Cradily, chicos. Giga. Súper eficaz. No le está sacando mucho. No sé si este Tyranitar es.
defensivo especial o no, Krillin no ataca por ese lado. Ya vamos a estar viéndolo acá, chicos. Recupera un poquito más de vida con los restos. A ver qué tiene Tiranitar, ¿eh? A ver qué tiene acá. Siguiente turno de combate. Alex retira su Krillin, se lo guarda de momento. No confío en que le pueda llegar a tirar Tiranitar. Y va a sacar a Aerodáctil en campo de batalla por si metía otro terremoto. De momento, presión ejerce sobre Tiranitar. Menos mal que falló. Yo pensé que venía el golpe. Chicos, activa la Mega Piedra y le da paso Mega Aerodáctil en el campo de batalla. Pokémon que era súper rápido, pegaba muy bien por la parte física. Y la Mega, ni te cuento, más rápido y más fuerte. Cuidado con la habilidad que tiene, chicos. Repito, Mega Aerodáctil en el campo de batalla. Terremoto golpea a Tiranitar. Creo que lo va a aguantar. Creo que lo va a aguantar. Súper efectivo. Chicos, lo aguanta. Como meta roca afilada. Adiós. Uy. Uy, pará. La valla. Se activa. No te creo, valla. Y go, señores. Onda 3. Lo paralizó. Qué desgracia para Aerodáctil. Está paralizado. Siguiente turno del combate. Ay, sigue paralizado. Roca afilada, acierta, golpea a Aerodáctil, súper eficaz y adiós. Mira, adiós. Cae debilitado. Ay, lo que venía con Aerodáctil, ¿no? Si no llega, está paralizado. La tormenta se va. Atiende al que hay 41 puntos de vida. Armaldo, cuidado con esto. Pulimento, arriesgadísimo. Cuidado con el roca afilada, chicos. Se sube la velocidad mucho. Roca afilada, acierta Armaldo, súper eficaz, chau. Aguantó, boludo. Perdón la palabra. Siguiente turno. Terremoto. Golpea a Tiranitar. Se lo lleva de regalo. Vamos a ver. Súper eficaz. Chicos, cae debilitado en combate Armaldo. Qué buen golpe. Qué buen golpe. No te puedo creer esto. Ay, vida esfera. ¿Cómo no pegó antes? En vez de meterse el pulimento. No, se tiró Armaldo. Adiós. Chicos, entra Tyrantum en el campo de batalla. Dark Castle entra, ya creo que ya sé quién es. Sí, Pablo San, señores, el nombre le queda divino. Me encantó, gracias por ese nombre, Casper. Chicos, Dark Castle. En combate contra Tiranito. Espero que no pete la capturadora acá. No me la hagas, por favor. Entra Krillin en campo de batalla, señores. Tóxico, gravemente envenenado. Yo pensé que Tiranito se venía con un Danza Dragón. Chicos, gravemente envenenado, ya saben cómo funciona esto. Perde la vida progresivamente con el pasar de los turnos. Recupera un poquito más de vida con los restos, Krillin. Por favor. Recupera Palo San. Un poquito más de vida con los restos también. Chicos, avanza el veneno sobre Krillin. Primer turno. Yo, como digo siempre, a partir del tercer turno ya los nervios. Retira a su Palo San. Se lo guarda de momento y va a sacar a Lumiere. Creo que lo leí muy bien. Sí, señores. Lumiere, el nombre es el Chandelure. Cuidadito con las energibolas que te pueden venir por acá. Chicos. Pierde vida por las trampas rocas, gira drenado, lo golpea, no es eficaz. Le sacó un poquito más Chandelure, un poquito más, bueno, crítico. De por sí igual no es que sea tan defensivo, recupera un poquito de vida con los restos y con el giga drenado. Pero el veneno va a empezar a ser de la sucia, es el segundo turno en el combate. A ver qué tiene por acá. Tira la bola sombra, lanza llamas, ¿qué tiene guardadito? Truco. No me digas que le metió pañuelo. Ya te digo, ahora sí, pañuelo elegido, no te creo esta. No te la creo. Poder ¡ay, pará! Pará que si el poder pasado llega a funcionar. Súper eficaz. Recupera un poquito más de vida con los restos. Es Scarf Cradle y ahora. Avanza el veneno. A ver si acierta de vuelta. Siguiente turno del combate. No, es más rápido. Bola sombra. Golpea. A Cradily, mitad de vida, poder pasado, insiste, golpea a Chandelure y cae debilitado. Parece que no le salió muy bien este movimiento. A ver si funciona, si le va a subir las estadísticas o no, chicos. Repito, cae. No, nada, avanza el veneno. Está a puntito de caer, le queda un movimiento más. A ver qué Pokémon va a meter acá. Chicos, va a sacar a Bulma nuevamente en el campo de batalla. El nombre de este Gardevoir, ya vio que aunque sea Scarf no va a ganar velocidad. Pierde un poquito más de vida por las trampas rocas al ingreso. Bozarrón. Adiós, Krillin. Te lo digo ya de acá. Lo golpea, señores. Cae debilitado en combate. Crítico encima. A ver qué le queda Tyrantrum. A ver si te puede meter un Danza Dragón. Que sería la solución ideal acá. Chicos, Tyrantrum en el campo de batalla. A ver qué tiene este Pokémon, chicos. Siguiente turno del combate. No te creo. No te creo. Danza Dragón. No te creo. No te creo.
Acaba de superar la velocidad a todo el equipo de Kasper. Si no se sube el ataque, la velocidad se va a poner peligrosito esto. Siguiente turno del combate. Terrible golpe. Golpea. Creo que el Gardevoir se va, ¿eh? Se nos va Gardevoir, se nos va Gardevoir, chicos. Se fue Gardevoir a la Pokébola. Qué golpetazo. Parece que es Rocky Helmet. Sí. No. ¿Cómo no le puso? Ay, no te creo que no era el del cabeza rock, el Rocky. Creo que lo dije en el cabeza dura. Ay, no te creo. Qué manera, qué knockout. Qué knockout. Yo siempre les dije, un Danza Dragón de Tyrantum te mete ese golpe bien dado y es terrible. Chicos, primero que nada, combatazo. Me encantó el Monoté Roca contra la temática de Dark Castle. Me encanta este tipo de combates raros. Y espero que ustedes también, chicos. Así que un saludo a ambos. Gracias nuevamente. Por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.